No, bueno, pues, vamos a darle a la sopita. No, mamá, ya vamos a hacer todo. No ve que ya es tarde. Ay, qué bonita tu Gina, chiclín. Mira cómo anda de chica, llave. Te la compraste allá. Ah, bueno, fuiste, pa. Ay, son de rata. Ah, divina, sí, son de... Son de ratón. Ajá. No, yo le dije, pues ni caso a mí. De, es que no había notado que de ratón son. Ay. Es de ratoncita porque te hace rosada. O sea, la rata está allá y ella es la ratoncita. Las patas de la pareja, pues. ¿Qué pasó? Es cierto. Acuérdese que uno cuando está en pareja quiere como andar las dos cosas. Ajá, andar, andar lo mismo, iguales, compartir lo que uno, iguales. Los gustos del otro. Ajá, como camisas iguales. Ajá. Le dicen, mi amor, mira, ponle, comprar de... bicha, llévala con un poco de misericordia a esa gallina, no, y según le tiene lástima, cama. Y esto mareada la lleva, esto es lástima. Mira, bicha, el pico se te va a meter atrás, mira, tené cuidado. Ah, mire, si fuera gallo el que llevara, si fuera gallo. Ajá. Picoteando, ¿verdad? Ah, cama, como dice usted que es un día de campo, podría traer mi carne de soya y por fin. Oye, te lo vamos a traer que lo vamos a subir. No, no, hombre, papá. ¿Cuál? Como dice que ahora es un día de campo, va. Por fin, por fin podría traer mi carne de soya y hacer algo con la carne de soya que se me está venciendo en la casa. Ah, sí. No es la que le estaba dando la gatita. No. A la negra, el anillo. ¿Para qué, papá? Yo no he dicho nada, deje de crasear. Yo puse la gallina, papá. En la cabeza ya quería poner para que le quitó. Es que por eso mala. Vamos a decirle. Pero a ver, dice la mona, un consejo para vos, Angie. No, mentira, es que por eso estaba diciendo algo. Bueno, pues, un consejo para vos, Angie. Que como las gallinas comen así bichos, va. Insectos y todo tipo de cosas, va. Eso, ¿por qué no te vas a meter al gallinero? Le pones la cabeza así, ay, te va a llegar un montón de. Te la quitan así, ve. Viejo, te la regaron, eso venía haciendo ya la historia. Que ponga la cabeza aquí, verde. Es que mire, velale en el momento, como le vio que le picoteó, por eso estaba va de reír la desgraciada y por otro. Porque vio que le picoteó la cabeza. Porque le agarró un piojo. Esta gallina tenía piojo. Y mire cómo quedó. Así vas a quedar vos. Pelona. Ya escuché que a mí me estabas echando. Vos te estabas riendo por eso, desgraciada. Y vos fuiste que me dijiste, mira, ya no es un piojo, ya le va a meter la gallina. Y yo vi que acababa libre el piojo y la gallina, placa, está hecha con flores. Y por eso me reí, porque fue tu culpa. No, yo no te dije nada. Está bien, mona, está bien, está bien, está bien, mona, está bien, está bien. ¿Vos crees que yo voy a decir eso, mamá? No, yo soy tranquilita. Hoy se ha hecho más tremenda, estamos. Pero es que ese es un chiste, ya estaba. Está bueno que haga chiste de vez en cuando la mona va. Para que hable y vaya agarrando confianza. Deje ir así por encima, viejo. Ajá, la mona sin avisar. Cuando menos la sintamos. Sí, sí. Ah, sí, así ahí le pasa a algunos cuando menos la sienta. Ay, voy yo. A varios no, le pasó así. Hasta yo. Ajá, hasta la mona. No, yo más tranquilo, ando más tranquilo. Es raro porque yo le digo a los bichos, uy, yo solita me tengo que meter. Pero ya le dijimos también al diablito que el domingo va a tener una regla especial él también. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿La llevo, va? Llévala. ¿Ah? ¡Claro! Así como hubieron reglas especiales para Nayeli, para... ¿Qué más? ¿Qué tienes? Que, ya está volviendo. Que habían... ¿Vos inspiraste reglas nuevas, pues? Ah, si querés la cumplo. No, ay, vete, está hablando las tuyas. ¿Cuál es la regla? Está hablando las tuyas. Estoy hablando las tuyas. Un día de campo. Se va a llevar la perrita, sí, hay que acostumbrarla. Sí, le he puesto gorda. ¿A quién? ¿A la perrito? No, ¿quién? Si vos o él la puesto. Yo, las dos somos gorditas. No, ¿quién le ha puesto el nombre? Porque yo veo que... Yo le he puesto gorda. Ah, vaya. ¿Qué estaba ahí con Benoa? Imagínate, le ponemos gorda y al final terminan como la chara y seca, la desgraciada. Ajá, la chara sí era bien gordita y después no todas. Imagina a la saca le decíamos gorda, hoy seca, toca cambiarle el nombre. A la seca. ¿Ah? A la Diana también. A la Diana. Ahí anda, aquí viene. Mire cómo le ve la chica a la pobre chara. Cállate, Nayeli. Es que así ofende tu voz. Mira, ve, Pantera también le queda bien. Pero muy común, va, muy común en negro. ¿Cómo? Nada, le puso llanto.
Nala. No me gusta Nala. No. Nala, Nala, me gusta. Nala. A mí, yo gorda, no me gusta. No, gorda, gorda tampoco. Es un hombre diferente. Marrana. ¿Cómo? No. Yo le voy a buscar un nombre. Hey, Day. Viejo. No, no, tampoco. Están arruinadas. Quiero ver, vamos a ver. Van a decir gordito. Va, uno por uno, un nombre, vamos a ver. Primero, ¿qué le ocurre? Kira, lo primero que. Kira. Kira, yo tenía uno. Luna. Luna. Carbón. Carbón. Carbona. Negrita. ¿Ah? Kiara. No. Sin comentarios. Eso no sé. No sé, ajá, también negrita. No sé buen nombre. Sí. Noche. Noche. Canelita. Canelita. Nila. Nila. No voy a decir que tu nombre es Jenny, men. Golosa. Golosa. ¿Cuántas le van a ir, pues? Alejandra. Yo, ¿al qué? No voy a decir que. Tiburona. A ver. Tiburón. Porque cuando le lleve a la playa y ande a la orilla del mar, voy a decir: ¡Tiburón! ¡Tiburón! Y toda la gente va a asustar. Pero la chucha. Y Mari. ¿Cómo? Dolly. Dolly como la Molly, la bisabuela, ah, la abuela. De verdad, Dolly. Pero Dolly como que le duele, ajá. Dolida. Sí, ¿ah? Negrita. Negrita. Scarlett. ¿Cómo muñeca? Ah, fuera blanquita tal vez. Susi. Muy, muy de gente. Sí. Yo le pondría penumbra, pero. Penumbra. Penumbra. Choco. Vos. Mi gordita. Belki. Sidra. Nunca he escuchado eso. Noche. Noche. Burbuja. Negra. Negra. Porque es usted. Sidra. ¿Usted? Vaya, aquella se llama Charaba. Entonces le podemos agregar aquí. La chera. Le podemos agregar aquí y Shakira. Chara, Chara, Shakira. Sí, es que sí. Solo le agregamos el ki en medio y Shakira. Shakira. No, sí, le quiero poner Shakira, de verdad. Shakira. Shakira. ¿Ah? Sí, vaya, Susi Shakira, sí, ya. Shakira. ¿Y el apellido? Viera. Rodríguez. Viera. Viera. Rodríguez. Ajá, Rodríguez Viera. Canelita. Viera Canela, mejor. Viera Canela, qué difícil. Vos dijiste Canela. ¿Y por qué Canela? Normalmente a las cafés que le ponen Canela. Canelita, porque cuando nació no era negra, era cafecita. Ah, ese era otro. No. Era otro. La que me echó. Mis ojos vieron que era otro. ¿Y tu abuelo Simeón? Que estaba muriendo. Sidra Canela. ¿Y tu abuelo Simón qué vio? Sí, muchas cosas. ¿Qué? ¿Tus ojos vieron que era negrita? ¿De qué? ¿Ah? Shakira Rodríguez. Susi Shakira. Shakira. Me gusta cómo suena. Oye, lo que le dije a la Jenny al Sugar. Oye, lo que le dije a la Jenny al Sugar. ¿Vos la viste negrita? Sí, le dije el pasmado. Chucky, le voy a decir. Sidra Canela. Ajá, Chucky. Chucky. Ah, Chucky de Shakira. Chucky de Shakira. ¿Ah? Pues sí, pero aquí era. Aquí era con Cedro y con. Era Chucky. Ajá. Pero te decía de verdad que aquí existió un Chucky, ¿vale? Nadie acuerda. Y el Chucho de Reo también. Sí, duró como 10 años el Chucho, desgraciado. Vaya, ¿qué tenemos listo ya para el río? Ay, no me vino el solazo, lo que no quería yo. Guaca, guaca, le voy a decir yo. Guaca, guaca, Vaya, por eso, guaca, guaca. Mira cómo se viene aquí, vamos a ver. ¿Cuál? El otro blanco. El teléfono. Ah, sí, lo tengo. Oye, cierto, cierto. Cama, miren, llevo pepino y llevo churros para hacer un invento. Ah, porque es día de picnic. Ajá, porque es día de picnic. Pero vas a invitar o vas a cobrar. Yo no soy tan. ¿Vas a invitar o vas a probar? No, voy a invitar. O sea, yo lo voy a hacer. Yo le llevo la leche. Vamos a adoptar. ¿Le vas a llevar leche? Sí, parece. Negro, negro. Miren los ojos en ella, miren. ¿Ah? Yo le llevo la dicha. ¿A quién? Mire. A ey, licha está bueno también ponerle. Licha. Es peludita. Licha, porque parece licha. Puede
esto, nosotros de padre vamos a decidir, ¿ok? Me la voy a vamos a sentar. Entonces, pero ¿cómo se va a llamar Licha? Oye, que ella dijo, ¿cómo dice? Golosa. En vez de golosa, mamona también. Ah, mamona. Porque sí parece mamón. Licha es mamón. Licha, ajá. Me la voy a venir a robar y ni cuenta se va a dar. Okay. No, le gusta, no le da miedo como le llama. ¿Cómo llama? Licha Mamona. Ah, Mamona Barriento, es cierto. Licha Mamona Barriento. Licha Mamona Barriento. Les tengo una noticia, ya tenemos guineos maduros. Espéreme, vamos a ver. Le llevo leche a la gordita. Le llevo leche para no. Porque no va a ir la Chara. ¿Y leche de cuál le va a llevar? ¿Vos crees que la Chara no va a ir si le decimos que vaya? Pero no le va a dar comida. No. Córtame uno, viejo. Uno, todos, viejo. Deme uno, viejo. Está muy pélame la banana. ¿Está al otro lado? Maduro en la mañana. Ya lo agarraron, pues. Yo ayer me comí uno en la noche, pero estaba. Bien, madurito. No, todavía le falta. No, le falta todavía. Dos días más. A esto de arriba, dos días más. Ya está de arriba de mañana, amanece maduro. Ya está muy duro. Todavía está verde. Todavía está verde. Pero todavía, ya pasa, ya pasa. Mira, este pasma. Madre, ya lo destapaste todo. Sí, creen. ¿No será que lo comieron ya en está guado. También tiene que ver. Una semana más aguantaba. Viejo. Mira, chiquilín, este está guado, le dijo. Pero es que usted le decía yo, este está guado, le dije, pero lo mencionaba usted, le apuntaba a usted, y usted no, no está guado, me decía. Y también insisto, no está aguado. Está aguado. Ah. Mami, que la tiene que envolver en una cajita y regalártela. Vale, ya sabe tu mamá por mí. Va a traer unos chuchos que andan ahí en la calle. Lo va a traer un montón amarrados. De los vacateros que están abandonados allá. Pues sí, para que no. Vaya, vámonos para arriba, arriba, arriba. Vamos.